Bienvenida a la casa museo del pescador que ha hecho, ha sido posible gracias a los donativos que ha dado los turistas que visitan esta sala, porque aunque la vamos a inaugurar hoy eh, lleva abierta ya ocho meses. Eh, esta sala ha sido todos los, eh, todas las, las maquetas, cuadros han sido adquiridos por la cofradía de pescadores. Tenemos también algunos barcos que han sido donados por la gente y algunos barcos que también están a préstamo. Eh, yo mmm, prácticamente no tengo nada más que decir. Seguiremos luchando por mejorar esta sala. Y ahora quiero darle la palabra al alcalde de la ciudad, López Afonso. Eh, últimamente la cofradía nos suele reunir aquí por buenas noticias. Y una, eh, desde luego, de las que nos apetecía compartir con todos ustedes era la inauguración formal, eso sí, como habían apuntado Carlos, de esta eh, casa museo. Casa museo realizada con tesón, con sacrificio, con paciencia, con esos elementos que definen la personalidad del pescador de esta tierra, de esta zona, además, en particular de la isla de Tenerife, y que viene a dar su fruto dando muestra, una muestra muy representativa de lo que ha sido el legado del arte tradicional de la pesca, que íntimamente tiene que ver, como todos saben, con el origen de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Ese valor de ese esfuerzo, de ese tesón, de esa paciencia que define al pescador, se encierra aquí. Aquí huele a mar, aquí dentro huele a ranilla, aquí dentro huele a lo genuino que es el puerto. Y huele también a esa intuición que tiene el pescador de nuestra zona, que ha sido capaz de sobrevivir. En las épocas complicadas que nos ha tocado pasar, especialmente para las artes tradicionales, para los profesionales que viven todavía de la pesca, y lo ha sabido hacer ligado al principal sector de nuestra economía, de nuestra economía en Canarias y nuestra ciudad, del turismo. Gracias a esas aportaciones que ha generado el turismo, es una realidad esta Casa Museo en el día de hoy, y también lo va a seguir siendo en el futuro, porque evidentemente esa intuición, esa astucia, que tiene la cofradía que han tenido los pescadores, les hace poder ofrecer también un servicio más a los visitantes, también implicarles en el conocimiento de nuestra historia y nuestros valores a través de ese fantástico merchandising que han creado con nuestras imágenes populares, con eh, la reproducción de maquetas de barcos y que en definitiva está siendo también un reclamo para los que nos visitan y tengan un recuerdo auténtico de nuestra ciudad que poder llevar a su punto de origen. Por lo tanto... Otro acierto más que tiene la cofradía que han tenido los pescadores del puerto y que les han llevado a poder tener viva su actividad en este tiempo. Yo simplemente quiero terminar felicitándoles de nuevo. Felicidades, Carlos. Felicidades a todos los pescadores que componen esta, cofra, esta cofradía. Y desde luego espero que podamos seguir compartiendo aventuras con la pesca tradicional en el futuro, además, en ese futuro que viene marcado por el proyecto de, de muelle deportivo pesquero, comercial y turístico que conocimos también ampliamente hace solamente una semana en este mismo salón y que marca la ilusión de todo un pueblo y especialmente también de los pescadores que siempre han apostado por él y han liderado esa reivindicación. suerte con todo y que el gran poder de dios que aporta ese nombre a la cofradía que san telmo y que nuestra virgen del carmen protejan el museo y a nuestros pescadores enhorabuena. Eh, lo decía el alcalde yo lo voy, voy a usar otra figura parecida pero al final que refleja lo mismo. Y es que eh, la, la cofradía es uno de los, por no decir, el corazón eh, del Puerto de la Cruz. Es el que eh, permitió el, eh, inicialmente el desarrollo de este enclave, el que ha ido eh, definiéndolo y hoy sigue siendo ese corazón que late y que eh, da, da eh, sangre y da ilusión y da esperanza también a este Puerto de la Cruz. ¿no? Haciendo eh, esta, esta inauguración vemos que ese corazón sigue latiendo y yo quería convertir este acto de inauguración también en un acto de agradecimiento a Carlos no solo por, bueno, por llevar la bandera de la cofradía durante todos estos años y ampliar la, la actividad el, el desarrollar en esta en esta en este establecimiento su actividad sino sobre todo agradecerle por eh, el empuje y el y el vínculo que ha tenido con nosotros en el desarrollo del futuro puerto del Puerto de la Cruz eh, nos ha pedido, nos ha exigido, nos ha, ha peleado también, pero hoy tenemos el acuerdo de la cofradía respecto a ese proyecto. Y eso es muy, muy importante. Si tan importante era tenerlo por parte del ayuntamiento y de los, del salón de, de plenos, de las fuerzas políticas, eh, tenerlo también en el cabildo era muy importante tenerlo también de la, de la cofradía. Eh, por, porque era el corazón, es el corazón del Puerto de la Cruz. Y quiero agradecer expresamente pues ese, ese apoyo que nos han brindado, apoyo vigilante, exigente, eh, que vamos a seguir eh, cumpliendo esa exigencia para que. tengamos un, un buen, un, un gran... El, un, el mejor proyecto del Puerto de la Cruz para, para ustedes, también para el desarrollo turístico del Puerto de la Cruz. En ese apoyo, pues mmm, Hemos intentado dar, darlo todo. Han sido muchas las reuniones que ha habido con Ofelia, con la propia Sandra, que eh, desde el principio también ha estado eh, viendo cuáles eran las necesidades que tenía el, el proyecto, el propio Jesús Morales. Y bueno, quería convertir, eh, hacer que mis palabras en este acto fueran de agradecimiento sincero, de verdad, Carlos, por ese apoyo que nos has dado, exigente, como digo, eh, y que espero que lo siga haciendo. Eh, no el apoyo, que también, sino la exigencia para que el proyecto sea el mejor de todos. Muchísimas gracias a, a, a la cofradía y a, y a Carlos por, por todo lo que está haciendo. Gracias. En primer lugar, yo creo que, que lo que refleja este museo eh, aquí en el Puerto de la Cruz, de la cofradía de pescadores, es el tesón, es el trabajo constante de, de una generación de hombres y mujeres, pescadores y pescadoras, que han trabajado en Canarias y que han vinculado no solo el arte de la pesca, eh, a lo que es el coger el pescado y poder venderlo, sino que lo han vinculado necesariamente, aquí tenemos un claro ejemplo, la parte de Canarias, pero aquí hay un claro ejemplo, que han vinculado su trabajo, su tesón, su esfuerzo, lo han vinculado al desarrollo social y económico de un núcleo costero como es el Puerto de la Cruz. Y eso yo creo que le da un valor fundamental a las cofradías, a esas cofradías que iniciaron su andadura hace muchísimos años y que gracias al trabajo de todos esos hombres y mujeres de la pesca, se han desarrollado núcleos costeros alrededor de esas cofradías. Yo creo que ese, esa imagen no tenemos que olvidarla ni aquí eh, ni en ninguna parte de Cádiz donde están las cofradías. Y me consta que tanto el ayuntamiento como el Cabildo, en ese proyecto que, que los dos hablaban, han tenido, han tenido esa tarea importante de vincular a la cofradía. Me consta, yo les agradezco las instituciones de vincular a la cofradía en un proyecto tan importante como es el futuro puerto, porque demuestra que eh, la pesca, incluso estuvo antes que muchas otras cosas y los pescadores también y tienen que ser parte. Pero aparte de eso, desde la Consejería, la verdad que nos sentimos orgullosos de este proyecto, que estoy aquí, porque es uno de los futuros que tenemos... ...que queremos dar a todas las cofradías. ¿Por qué? Porque la cofradía de pescadores del Puerto de la Cruz ha sabido, en este caso, desarrollar una actividad complementaria al arte tradicional de la pesca, por muchos sentidos. Este es un museo que, como bien han dicho, gracias a la colaboración de muchos turistas y donaciones, hoy es una realidad la colaboración interadministrativa, ayuntamiento, cabildo y gobierno, también ha sido fruto, y no fruto de, por la casualidad, es fruto de que hay un esfuerzo de Carlos y de todos los que componen la cofradía de trabajo, de sacrificio, y que las instituciones, evidentemente, cuando vemos ese trabajo y sacrificio, pues no, poner, no podemos hacer otra cosa no ponernos de acuerdo y colaborar. Pero han demostrado que tienen alternativas, como este museo, como el restaurante que tienen, o como es la pescadería, que son alternativas a la pesca. La pesca no solo está vinculada, en este caso, a, al mar, sino vinculada incluso al turismo. Eh, la verdad que me congratula porque desde que empecé con la consejería he querido vincular eh, un proyecto que se llama Crecer Juntos, sector primario y sector turístico, que es fundamental para nuestro desarrollo. Antes lo decía el alcalde, un municipio como el Puerto de la Cruz, eminentemente turístico, tenemos que vincular al sector primario, en este caso, a la cofradía de pescadores, al sector turístico. Pero ellos ya lo han hecho, ya lo venían haciendo, con lo cual se adelantan las ideas que tenemos nosotros, con lo cual hoy no me queda más que felicitar a la cofradía y agradecerle el trabajo que han hecho. Es un esfuerzo de todos, pero principalmente del tesón y el trabajo de ellos, de los pescadores, que hoy es una realidad, esperemos que lo disfrutemos. Y nada, muchas gracias y esperemos que esto sea de agrado y gusto de todos. Yo no me puedo olvidar, porque si hay una persona con la cual... Estamos agradecidos a este, a este edificio, es Marcos Brito, y no me puedo olvidar de él. Y ahora el Padre Michael va a bendecir las instalaciones. Nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que nuestro Señor Jesucristo nos conceda por su Espíritu la gracia de compartir junto a él la bendición de este museo. Queridos hermanos, dirijamos nuestra ferviente oración a Cristo, el gran poder de Dios, que quiso nacer de la Virgen María, la Virgen del Carmen, que habitó entre nosotros, para que se digne entrar en este museo y bendecir, bendecirlo con su presencia. Cristo el Señor está aquí, en medio de ustedes. Fomente su caridad fraterna, participe en sus alegrías los consuelo en las tristezas porque la belleza que aquí dentro también habita la presencia de Dios. Oración de bendición. Haz este Señor a estos servidores tuyos que al ofrecerte hoy su vivienda en este museo implora noblemente tu bendición para que mientras vivan en ella o Sientan tu presencia protectora, cuando salgan gocen de tu compañía. Y cuando entran los espectadores de este museo, que se sientan la alegría de la belleza que es lo que está aquí, experimentan también la alegría de tenerte como huésped hasta que lleguen felizmente a la estancia preparada para ellos en la casa de tu Padre. Tú que vives serenas por los siglos de los siglos.